Ariel Robles, quien fue electo como diputado para el periodo 2022-2026 por el partido Frente Amplio, ha usado sus redes sociales para manifestar su molestia ante la situación que afirma se vive en el Consejo Municipal de Pérez Celedón, por los cuestionamientos principalmente hacia el presidente municipal Hams Cruz. Ariel fue regidor municipal en ese consejo y renunció ahora que fue electo legislador, por lo que afirma que le preocupa la situación que se vive y los cuestionamientos. Precisa que en el acta de allanamiento se encuentra Hams Cruz Benambur como funcionario involucrado y facilitador para con el grupo criminal. Detalló que a Cruz se le grabó su voz en una conversación con el presunto líder, en donde de forma irregular le decía al señor cómo actuar para que no se le complicaran sus actividades, por lo que afirma que en esas grabaciones les exponía a regidurías del Partido Liberación Nacional y Frente Amplio, que estaban simplemente haciendo sus funciones. También mencionó que el presidente municipal mantuvo una conversación con el empresario investigado para acordar cuándo pasaba por la contribución de alimentos, misma que estaba en un restaurante allanado por el OIJ. A raíz de esas situaciones afirma que acudió al movimiento que se citó por medio de diferentes redes sociales para pedir la renuncia del presidente municipal y del alcalde. No, en realidad quienes convocaron fue gente de Pedregoso y otros movimientos que en todo su respeto y en toda su autonomía han estado promoviendo, ¿verdad?, el pedir cuentas, el decir que esto que está pasando es increíble, que hay que ver cómo logramos que la justicia llegue hasta donde tenga que llegar, ¿verdad? En tanto en eso, yo sí estoy de acuerdo y yo creo que hay que apoyar ese tipo de iniciativas y la gente que pueda venir al consejo y que pueda censurarse, no solamente hoy, sino siempre. Es muy importante que lo haga. Robles menciona que Hams Cruz debe apartarse de su cargo en tanto se ha investigado y criticó además el apadrinamiento de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Sí, es una molestia, ¿verdad? Es una molestia y primero porque me expone a mí, digamos, en mi tiempo cuando era regidor municipal, cuando un presidente municipal habla con una persona acusada por lavado de dinero, ¿verdad?, y le dice que hay regidores en este consejo municipal, como los de Liberación y como los del Frente Amplio, que están promoviendo, no sé, frenar y que no sé qué, y está hablando por teléfono, de acuerdo a una intervención del OIJ con una persona que está en el crimen organizado, que se supone que está en el lavado de dinero, y está exponiéndonos personalmente, ¿verdad?, regidores y regidoras, a nuestras familias, Carmen. Y bueno, eso me parece que es repugnante. Hoy sale una nota también del Semanario Universidad que indica que, en apariencia, el señor presidente del Consejo Municipal se encargaba de ir a recoger contribuciones a gasoil de alimento que le daba a esta gente. Entonces uno dice, y esta es la forma, supongo, en que se pagaban esos favores políticos. Y yo creo que eso no puede ser de recibo en este cantón. A mí me parece que no puede ser de recibo. Finalmente, en su comentario en redes sociales, manifestó que no van a dejar que la impunidad siga reinando en el cantón.